Las caídas es la precipitación involuntaria al suelo de una persona, ya sea referida o por el paciente o por el propio familiar. El síndrome de caída se define como dos caídas en los 6 meses anteriores al evento o una caída que genere una alteración posterior. Ejemplo, si alguien se cae y tiene una fractura así del cráneo, una fractura en la cadera o en las manos, es un síndrome de caída si tiene que ser revisado. O si deja una secuela, por ejemplo, el estar cojeando o, por ejemplo, que ya no pueda caminar bien, es un síndrome de caídas y debe ser revisado. Los primeros pasos para una caída es el desequilibrio. Una persona que camina mal, ¿sí?, que está caminando chueco, que se va de lado, o que tiene rigidez en las articulaciones, va a presentar caídas. Una persona que tiene mareos frecuentemente puede presentar caídas. Una persona que no está viendo o que no está escuchando bien también puede presentar caídas. Los síntomas pues no se presentan hasta que se cae uno, pero si hay advertencias, ejemplo, tropezones, necesitar bastón, necesitar andadera o estarse agarrando de las paredes. Primero, identificarlo, porque en el adulto mayor usualmente pensamos que las caídas son normales. Decimos, ya se cayó, es normal. No. Una caída nunca es normal, tiene una causa y hay que identificarla. Entonces, para prevenirla tenemos que identificarla. Tenemos que identificar si hay trastornos de la marcha, si hay trastornos visuales, si hay trastornos auditivos, si hay trastornos en las articulaciones o en el equilibrio. Si genera una caída, es inmediata la atención, debe ser inmediata la atención para identificar el problema y poder corregirlo. De otra manera, vamos a estar pensando que las caídas son normales cuando implican otra cosa. Para el tratamiento primero tenemos que identificar qué es lo que generó la caída. Ejemplo, si una caída fue porque no vieron un objeto, pues tenemos que mejorar la visión o quitar las barreras arquitectónicas. Las barreras arquitectónicas son objetos que se pueden poner en nuestros caminos, algunos obstáculos que pueden estar que hacen que pues una persona se caiga. Otra de las cosas, si una persona tiene alteraciones en las articulaciones, mejorar las articulaciones, mejorar la fuerza de los miembros inferiores tiene que ser importante. Y eso realmente se va a hacer con ejercicios. Los ejercicios tienen que ser prescritos por un médico. Pero existen otras causas de las caídas, como por ejemplo, alteraciones en la presión. Puede subirse mucho o bajarse mucho y eso genera una caída. Por eso es importante identificarlo. Si esa es la causa, pues tratamos la hipertensión o la hipotensión. Si el problema es el corazón, lo mismo. Si el problema es que se baja mucho el azúcar, pues hay que verificar qué es lo que está generando. Una de las causas más importantes de las caídas son los medicamentos. Hay medicamentos de uso común, como por ejemplo los antihistamínicos, que generan caídas. De tal modo que evitarlos es una parte para la prevención y el tratamiento. Esto es global. Se tiene que identificar todo. Tenemos que ver la visión, la audición, las articulaciones, el músculo, la manera de caminar, el equilibrio, medicamentos, corazón, todo eso. Y así podemos determinar la causa y después dar un tratamiento. Para las caídas específicamente hacemos varios ejercicios. Uno de ellos es que le pedimos a la persona que cruce los brazos y se levante. Y después se siente. Y así 3 veces. Aquella persona que lo pueda hacer tiene una fuerza adecuada en los miembros inferiores. Aquella persona que no lo puede hacer, tiene una fuerza disminuida y se tiene que prevenir, se tiene que corregir esa parte. Otra de las cosas que hacemos es valorar la marcha. Se le pide a la persona que camine en un área aproximadamente de 3 metros, se toma el tiempo y además se ve cómo está caminando. Si hay una alteración en la marcha, se hacen algunos ejercicios o algunas intervenciones. A veces se recomienda el bastón, a veces se recomienda la andadera. Sin embargo, esto va a depender de cada persona. Cada visita al médico prácticamente se puede realizar para ver cómo estamos en el equilibrio, cómo estamos en la fuerza, cómo estamos en la marcha para evitar las caídas.